should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? Bienvenidas a Blog Más. Empezamos un nuevo día juntas, chicas, y ustedes. Estuve viendo los mensajitos que por qué no me maquillaba con productos de farmacia. Así que fui a los cajones. Y bueno, tengo muchos productos de farmacia que seguramente algunos ya los han visto, seguramente otros no. Pero hay lindas cosas que podemos hacer. Bueno, como lo pusieron, uno nunca sabe qué es lo que quiere el público. Entonces, bueno, hoy me voy a poner el Dermaí, que ya lo conocen, que lo encontré aquí en, me parece que fue en Liverpool, y que bueno, en Estados Unidos es de farmacia, no sé, chicas de España, ¿hay allá Dermaí? Este es un suero que te da brillo, dice Radiance Glow Face Oil. Ahorita en invierno me encanta utilizar todo lo que son los aceites. Olivia nos está en paz desde la mañana. Y bueno, les cuento que hoy tengo una reunión con mis amigas. Necesito ir al súper, entonces probablemente me acompañen al súper. Si lo logramos, vamos hoy y si no, mañana. Y quedamos en que me iban a poner qué es lo que quieren que les ponga. O sea, qué más quieren acompañarme. Les quiero compartir. Bueno, ahorita se los enseño. Lo que me pongo ahorita que me está empezando a crecer la raíz. Ya se los he enseñado muchas veces. Pero ahora que estoy más güera que pelirroja, bueno, me di a la tarea de ver qué me ponía. Bueno, vamos a empezar. Me voy a poner Shake and Glow de L'Oreal. Entre que hoy tempranito tenía frío y ahorita tengo algo de calor. Déjenme busco porque han de decir, bueno, Dani, ¿qué haces aquí filmando? Bueno, me pongo aquí porque la luz de aquí es muy buena y no tengo que llevar lámparas y no tengo que hacer tanto movimiento de cosas. Y aparte de que, pues no tardan la gente de lo de la impermeabilizada y tampoco quiero estar en el cuarto. Entonces voy a utilizar True Match de L'Oreal en color 2D-2.W. A ver, ahí está. Ya me enfocó. Es una base que tiene una cobertura bastante construible. Ya saben que a mí me gustan las cosas que tienen una cobertura buena, que se puede construir y que tapan las manchas. Queremos tapar las manchas, claro. Este es el mejor invento. Este es de ELF. Bueno, no es el mejor invento, pero definitivamente es muy buena y cuesta 7 veces menos que la de la Beauty Blender. Y sí, la Beauty Blender tiene lo suyo, fue la primera, claro, pero salieron opciones mucho más económicas y esta es buenísima. Entonces, cada vez que voy a Estados Unidos, la compro. Aquí no la he visto. O de menos no en ese precio, pero no, ni siquiera la he visto. En Estados Unidos la compro cuando voy a Nueva York. Si voy este año en febrero, pues la compraré allá. Pero vale la pena. Porque es muy buena, no te da coda tirarla, digamos. Nos vamos a poner un poquito más de cobertura. Porque tengo que grabar unas cosas antes de irme al súper. Y bueno, esto es parte del trabajo de los videos de entre semana, los formales. Entonces, ayer no acabé. Entonces, hay que acabar. Porque ustedes ven lo que yo grabo una o dos semanas anteriores. Por lo general es una. Si voy súper bien y estoy súper aplicada, ven dos semanas antes. Bueno, hoy me desperté bastante bien. Ayer hice ejercicio. Y bueno, acabé muerta. Muerta es lo que sigue. Estoy haciendo ahorita 2 a 3 veces por semana. 2 semanas de Pilates Reformer y Pilates no sé qué en cama. Que, ¡ah, hijo! La maestra es buenísima.
Luego me voy al spinning, no en el mismo día, en otro día. Ahorita por falta de tiempo hago una sola cosa. Y los otros días hago algo de funcional con algo de pesas. Y bueno, así me la voy variando. Baby Skin está muy bueno. Es muy parecido al de Benefit, el de Bye Bye Pores o Bye Bye, no me acuerdo. Bye Bye Pores, no, Bye... Bueno, el de Pores, Pores, el de Benefit, no me acuerdo. No, Bye Bye es de It Cosmetics, de Pores. Y este es muy bueno. Instant Pores Eraser. ¿Saben qué vamos a hacer? No hagan caso. Vamos a poner un poquito aquí. En la parte aquí. Y vamos a volver a pasar ligeramente con maquillaje. No pasa nada. No somos profesionales. Podemos hacer lo que queramos. Aparte estamos en nuestro canal. ¿Qué creen? Aquí se puede hacer lo que queramos. Vamos a inventar a ver qué pasa. Nunca lo había hecho, pero... Te da como... Es como una cerita que sí suaviza la piel. Y ahorita vamos a poner arriba el Fit Me. Debí de haber ordenado, pero si ordeno, ya no es orgánico. ¿Saben cuál base también está buenísima? Esta de Born to Glow. Muy buena. Y déjenme... Veo. Espérenme tantito. Voy a apagar esto para no tenerlas aquí 3 horas buscando. Y déjenme ordeno esto un poquito. Ya regresé. Sí, mejor saqué las cosas porque si no las voy a tener 40 minutos buscando cosas y pues no, ¿verdad? Voy a darle un poquito más rápido porque si no me van a odiar ustedes. Van a decir, ¿qué maquillaje tan largo? Este es Fit Me. Y bueno, ya se le borró qué color es, pero ustedes, chicas, tienen que buscar uno. Si quieren luz, algo clarito, un poquito, un tono más abajo. Si quieren que quede exactamente del color y no necesitan luz, pues exactamente el mismo tono. Y bueno, me estoy poniendo aquí un poco junto a la nariz, que de repente se me ven mucho las venitas. Y listo. Bueno, ¿qué les cuento, chicas? Que hoy voy a ver a unas amigas y ¿se acuerdan que compré unos regalitos? Bueno, pues hoy se los voy a dar. Siempre nos damos un... Este es de Maybelline. The Wonder Stick de Maybelline. Sigo con el mismo de hace años. No creo que necesite cambiarlo. Y pues me da gusto verla. Siempre nos juntamos para Navidad. Ahora fue un poquito antes porque Cristi viaja a Argentina. Pues la gente sale. Yo no voy, como les había contado, no voy a salir, me voy a quedar aquí y tampoco es que tenga muchas ganas de salir. Entonces, el año que entra viene bastante ajetreado y tengo ganas de estar en casa. Y de hecho, tengo que ordenar una parte del garage donde tengo muchas cajas con muchísimas cosas. Entonces, perdón, ese es mi teléfono. Me hace falta ese tiempo. Me voy a tomar por ahí, yo quiero pensar que unos 2-3 días de vacaciones en casa y ordenar eso, me urge. ¿Qué más nos vamos a hacer, chicas? Sombras. Agarré estas de Revlon, que me encantaron estos. Ya saben, estos que sacó hace como 2 años, antes de la pandemia. No sé hace cuánto fue, pero se me hicieron geniales, muy festivos. Uy, y pigmentan muchísimo. Nada más que no me traje nada. Bueno, aquí tengo un algodoncito para ver qué color nos vamos a poner. Ay, voy a usar este clarito. No, primero me voy a poner este, que es... aquí se me cayeron, lo siento mucho. Yo sé que me van a bulear, pero no pasa nada. Revlon Skin Lights, que son unos productazos, pero se me cayeron. Y voy a utilizar este cafecito, porque hay como 4. Este es como el cafecito. Hay otro como más rojizo. Y me lo voy a poner aquí nada más para transición. A mí me gusta mucho usar los bronceadores como la transición porque son los tonos medios perfectos. No me voy a hacer mucho porque como me voy a estar cambiando de ropa un poco, tiene que ser un maquillaje muy neutro, muy... que se vea bien con todo, es nada más poquito. Ya si en algún momento necesito hacer otra cosa... Ah, necesito hacer unas fotos también aquí en el arbolito.
para Instagram y para mi página, porque ya va a estar pronto mi página, ya les contaré más adelante. Estoy armando mi página y necesito unas fotos de contenido. Y después me voy a poner, bueno, este muy poquito, este cafecito. Muy poquito porque no quiero tan marcados los ojos. No encuentro nada, para variar. Aquí tengo uno chiquito nada más para... Bueno, Olivia ha estado tremenda hoy. Les cuento que estoy haciendo mi página. Bueno, ya les estaba contando de las amigas. Con las amigas vamos a ir a un restaurante francés. No sé, no lo conozco. No me he fijado ni dónde está, pero sé que tengo que ir. Luego el papá de una querida amiga falleció, ya por edad, yo quiero pensar. Y voy a tratar de ir a la misa antes de irme allá a la cena, como de pasada. Voy a aprovechar el horario. ¿Y qué más tengo que hacer? Esas partes son tristes, ¿no? Cuando, digo, nunca es bonito perder a alguien, pero en estas fechas, híjole, qué duro. Qué duro siempre, pero bueno. Cosas más alegres, de ahí me voy a ir a la cena con mis amigas. Si se fijan, es algo muy neutro. Y creo que le voy a poner un poquito abajo de este, a ver qué pasa. Ahorita nos borramos los excesos. Y voy a poner este... aquí un poquito, nada más para que no se vea tan oscuro. ¿Qué les cuento? Ay, ya acabaron con sus regalos. Yo todavía no. Ayer fui, bueno, mi hija tiene una serie de fiestas últimamente que siempre, cada día le salen más. Digo, de cumpleaños, tiene como muchos cumpleaños en estas épocas. Y bueno, necesito ir a comprar otros dos regalos porque ayer, según eso, íbamos a acabar de comprar los regalos, fuimos a comprar dos y se quedó con uno. Entonces, tengo que regresar y ya por tiempo dijimos, bueno, luego regresamos porque teníamos la clase, entonces nos teníamos que cambiar para ir al gimnasio. Entonces, vamos a hacer eso y en la parte de abajo, en la parte de abajo de los ojos, voy a poner esto, poquito acá. Un poquito acá. Perdón que vea hacia abajo, pero acá tengo el espejo. Que eso sí, una inversión que sí vale la pena. ¡Qué maravilla! Son estos espejos que son de Ricky Pine. Miren, vean qué maravilla. No pesa. Fue mi mejor compra que he hecho. Y luego tienen unos muy festivos para estas fechas, como de arbolitos. Les voy a dejar el enlace abajo para que se den una vuelta, porque de veras que valen la pena y no pesan, entonces los puede uno mover para todo lado. Es como del tamaño de un iPad, hay más chiquitos. Yo tengo uno de bolsillo que no utilizo tanto. Ese creo que no fue la mejor compra porque pues finalmente todos los cosméticos tienen un espejo. Yo creo que vale la pena los tamaños más grandes para casa. ¿Qué creen? Encontré otra paleta de las de Revlon. Miren, ay, se cayó, mírenme, se cayó, ay, qué triste, se cayó, bueno, era esta. Y la otra parte, ay, se desprendió el cuadrito, aquí está, no pasó nada, con mucho cuidadito, pero está muy bonita y están súper bonitos los colores. El único tema es que miren, sí se despegan, pero... no me hagan caso, yo soy de que me las llevo a todos lados. Bueno, me voy a poner un poco de este, no lo quiero tirar este, porque se me despegaron estos dos. No se rompieron, eso habla bien de que están bien fusionados. Se cayó, Revlon, se me cayó. Pero los quiero mucho, me gustan mucho sus productos. No pasa nada, fue mi culpa. Me puse un poquito más de este color. Fíjense, les quiero enseñar el que había usado al principio, es esa rosita. Y ahora usé este que encontré. Fui a buscar esta paleta. Que sea, tengo otra. Esta. Bueno, cuidado, es la rosa. Y nada más porque
se veía muy triste. Íbamos a estar más festivas. Me puse Telescopic de... Nada más le voy a dar una pasadita para que no se vea el cambio. Y utilicé Telescopic. Ya saben, Telescopic es de L'Oréal. Aquí está. Es este. No, no enfoca. Aquí está. Telescopic en las pestañas, que es un siempre sí. ¿Cómo se llama este maquillista famoso inglés? Wayne Goss, Gross. Bueno, este Wayne. Me acuerdo que la recomendó hace muchos años en un video que estaba lloviendo y dije, wow, y tiene razón. Como es tan finito, la ceja la voy a, ¿qué tal, Olivia? La voy a peinar con Elf, es este que lo tengo desde hace mil años, y solamente le voy a dar una pasadita. Deberías de estar dormida, Olivia. Ahorita no es tu momento. Y solamente le doy una peinadita y voilà. ¿Listo? Y vamos a ponernos un poquito de rubor. Voy a usar Melon Dollar Baby, que es de L'Oréal, que es un color meloncito. Déjenme veo porque a ver si no queda súper claro el asunto. Ay, estas me encantan. Y son de Miniso. Estas muchas. Me encantan. Tengo dos. Cuando compré una dije, wow, me la regaló un, creo que una Navidad, una de mis hijas. No, está un poco claro. Le voy a poner un poco más porque está un poquito claro. Lo voy a encimar con Revlon 020. Sí, es el 020. Rose José Ravissant, dice. Es este tono. Solamente para combinarlo y que no quede ni tan rosa ni tan acá. Y vamos a combinarlos. Vamos a hacer un poquito de acá, un poquito de acá. Y listo. Acuérdense, estoy un poco más maquillada por lo que les conté. Y voy a poner un poco de polvo que uso el Fit Me. Y recuerdo que lo compré en un viaje porque se me olvidó mi polvo. Y bueno, era verano, Nueva York, la semana de la moda, y tenía un Target a la vuelta y dije, este. Y me dijeron, este es el mejor, te hace que dure todo, que se quede donde se debe de quedar. Y como ya no puede uno estar brillando todo el tiempo, y ahorita tampoco por las fotos, entonces... Listo, solo nos falta la boca, que aquí es un temita. Ay, me escribió mi primo. Necesitamos poner un poco de Eucerin protector, ya saben. Eucerin. Para que suavice, ahorita que está el invierno. Y les quería enseñar de Honest Beauty. También está súper bonito. Ay, miren, este le hubiera ido perfecto a lo que traigo. Déjenme le doy un toque. ¿Qué importa? Mi mamá se burla, dice, te pones un chorro. Miren. Nunca es demasiado un blush, un rubor. Y de boca, les quería enseñar el Honest Beauty, que no lo encuentro. Pero... Déjenme veo qué tengo de colores. Toasted Truffle. Este es famosísimo, este color. Ay, este está bonito. Vámonos a este color. Y lo vamos a aclarar después un poquito. No, espérenme, estaba viendo el color. Vamos a ver si este... Nada más para que no se vea tanto. Bueno, siempre fue el 570 Toasted Truffle de Maybelline. ¿Es Maybelline? Creo que sí. Es este color. Que está súper lindo, súper otoñal. Y le puse en medio una nadita
del 642 Color Rich Shine, que es este. Los combiné, que es el que les digo que es muy nude. Nada más para que se viera más hidratado los labios. Digo, ahorita no me voy a poner la mascarilla, entonces no pasa nada. Y voy a utilizar de los de Skin Lights, el último, este es el 201, porque tengo los tres, para que vean, miren, el que se me rompió, la tapita. Lo único de los empaques estos es que sí se manchan mucho y se despintan las letras, pero bueno, el producto es buenísimo. Y este me voy a poner una nadita aquí, que es como un iluminador aquí. Is it just me or is it hard to agree with what you're trying to explain? Ahí está. Esto es lo que salió, chicas. Ay, pueden poner un puntito ya si quieren volverse super piquis. Ponemos un puntito aquí por dentro y otro puntito aquí por dentro. Nada más para que nos dé poquita luz. Y ya. Y eso sirve para la fotografía mucho. Aunque no crean, los detalles cambian. Y listo. Ya estoy lista. Me voy a peinar. Me voy a empezar a sacar las fotos. Y luego ya me cambio. Nos vemos. Ah, hay que fijar las cejas un poquito. Yo utilizo este, que era un rímel transparente. Nada más para direccionarlas. Es marca Tianguis. O sea, marca Mercado Andante. O sea, en México el mercado es mercado de la calle. Chicas, ya me voy al súper. Ha pasado algo del día. Se me complicó mucho el asunto porque están los impermeabilizadores, las personas que están impermeabilizando. Entonces han hecho muchísimo ruido. Mi terraza está... Ahorita se las voy a enseñar para que vean lo que les estoy diciendo. Y bueno, antes que nada, traigo outfit súper, súper casual. Porque voy al súper. Y porque me tengo que cambiar para en la noche. Entonces se los voy a enseñar. Bueno, esta es la chamarrita que traigo ahorita. Traigo una playera blanca. Jeans, porque estoy filmando un video sobre jeans. Y traigo estos loafers de Zara. La chamarrita es del año pasado. Me parece que es de... Creo que es de... Shein, me parece. Y bueno, les voy a enseñar el desastre que hay aquí abajo para que vean que por eso es que esto está terrible y se supone que mañana se meten a la casa. Entonces, bueno, vámonos porque se nos va a hacer tardísimo. Estoy aquí en Walmart. Miren, vamos a ver primero el área de decoración. Estaba buscando, para el año que entra voy a querer este estilo de esfera, pero transparente, ya verán por qué. Cojines. Hay muchos temas. Y han hecho cosas lindas. Yo creo que este es el año que más cosas bonitas he visto en Walmart. Muchas de las cosas que les he enseñado de mi blog de otoño y del navideño son de aquí. Miren. La estrella. Yo no tenía estrella. Mi estrella se cayó. Miren. No está mal. Luces, miren. Poquitos. Estrellas. Lo tienen por colores. Cafés. Plateados. El área de cojines, bueno, de aquí fueron... Ah, miren, aquí están mis cojines. Estos
estos son los que yo tengo ahorita, que siempre los puse en el cuarto. Y en uno de los cuartos puse estos. Y bueno, estos no están tan mal, pero no me gusta la tela. Me gusta más la otra tela. Azules, como para un árbol de algún muchacho. Y bueno. No, la ovejita. Ay, ya sé a quién le va a gustar esto. Este es lo más práctico que hay, porque uno las prende y evita uno incendios. Se vienen conmigo. Ay, necesitaba velas. Ay, quería blancas, pero bueno, rojas también está bien. Necesitamos 4 velas. Perdón, ya oscureció y bueno, sí encontré las velas que necesitaba, quería blancas, pero bueno, ya a estas alturas, rojas, al menos. Les voy a enseñar algunas de las cosas interesantes que encontré. Estas velas, bueno, son siempre bienvenidas. Quiero que vean eso, pretzels cubiertos de chocolates, edición limitada. Quiero que vean esto, es de Hershey's y son como pretzels, yo quiero pensar que son dulces salados. ¿Cuántos gramos son? Son 170 gramos, está hasta aquí la bolsita. Ah, el precio era normal, no era ni barato ni incomparable, pero es algo de edición limitada. Ah, siempre compro estas barritas para tenerlas. Mi cuarto de lavado está abajo. Y bueno, estas barritas las tengo siempre aquí arriba por si me mancho la ropa, no tengo que bajar y limpiarle. Entonces tengo como un gabinete, un cuartito chiquitito donde tengo un trapeador, un recogedor, aparte de los de afuera, y aparte tengo, ya saben, el limpiador de cuando se te cae la pluma tinta, cuando se te cae el plumón, cuando te manchas de plumón, cuando te manchas de sangre, cuando te manchas de todo. Y aparte tengo estos, entonces si me mancho de algo, corro por ellos. Esto es súper práctico tener a la mano. Bueno, los cepillos, que bueno, eso no es tan interesante. Luego encontré estos, que son para la mesa roja. ¿Se acuerdan que les enseñé ideas de Pinterest de cómo hacer una mesa? Bueno, mi árbol tiene toques rojos. Bueno, toques rojos, tiene bastante rojo. Entonces, pues yo dije plato blanco y el acento rojo. Este va a ser mi acento rojo únicamente. Todavía no sé qué más voy a hacer, pero... Y compré las velas, estas que les había enseñado, que las puede uno poner en el, por ejemplo, en la mesa. Son de foquito y no peligra la vida. ¿Qué más? Palomitas, para ahora que estamos viendo películas navideñas, de las dulces. Siempre compro super navideño alcaparras, porque hago mucho salmón con alcaparras, pescado. Hago lo que dicen Häppchen o panecitos con cositas arriba y le pongo alcaparras. Compré, este es de Serpis, por si se preguntan. Luego Oro Wheat multigrano.
Siempre tengo fresas congeladas. Estas normalmente las compro en el Costco, pero pues ya no tenía. Y la verdad ahorita yo creo que ir al Costco es como un crimen. Y ya las demás cosas, bueno, compré aceitunas, que somos grandes comedores de aceitunas de todos tipos. Y para las niñas siempre les compro leche Santa Clara y yogur chiquito Santa Clara. Les compro Yakult, chicharrón, plátanos. ¿Qué más tengo por aquí? Ah, y bueno, no son las que más me gustan, pero bueno, siempre me piden donas de donde sea. Y en este caso, pues era de ahí. Y quería yo unas navideñas, pero no había nadie que me atendiera. Entonces tuve que comprar el paquete que ya viene preparado y solo viene una navideña. Yo quería las que estaban todas navideñas, pero bueno, no se pudo. Y bueno, chicas, voy a guardar estas cosas y me voy a alistar para irme a mi cena. Así que espero todavía regresar con ustedes. Si no regreso con ustedes, porque ya son las... ¡Ay, Dios! ¿Son las qué? 7:30. Mi cena es a las 8:30. No sé ni qué me voy a poner. Tengo que desempacar esto porque mi querida Marta se va a las 5. Entonces ya no me pudieron ayudar, mis hijas están de compras, o sea que estoy sola. Entonces me voy a poner a arreglar esto. Y no han visto cómo tengo el cuarto. Como hoy grabé, tengo así de ropa. Hice fotos navideñas que si no me han visto en Instagram, las van a ver en Instagram. Las van a ver. Entonces síganme en Instagram. Y bueno, suscríbanse al canal, ya saben... Pasen conmigo Vlogmas, pónganme sus ideas de qué más podemos hacer juntas. Mañana tengo pensado, tengo que ir al Palacio de Hierro porque quiero ir a ver mis tazas de Villeroy & Boch. Yo sé que una de ustedes, alguien de ustedes me preguntó que qué marca era. Ah, no, fue en Instagram porque hice un reel navideño. Y bueno, necesito tanto ir a pagar y no sé cuánto debo, como ya saben todo lo que pasa. Traté de pagar, por ejemplo, mi Liverpool con la aplicación y se me atoró el pago. Y como era tarjeta de débito, ya no sé si me lo cobraron o no. Porque en estas fechas todas esas cosas pasan. Entonces necesito ir a arreglar a crédito de Liverpool, a crédito de Palacio, porque no sé cuánto debo. Y ya, eso es lo que voy a hacer mañana. Mientras tanto, voy a desempacar esto, me cambio, si alcanzo, nos vamos. Bueno, chicas, ya me voy. Me puse este chaleco que tenía de Zara, seguramente ya lo vieron en uno de mis hauls. Tengo esta playera blanca y me puse esta falda que es como de lentejuela. Y con botas color como cremita, que son las que me vieron seguramente en la Fashion Week. Y bueno, este es mi outfit del día de hoy. Labios traigo, pues lo de en la mañana, todo lo que tenía, solamente lo retoqué, no hice mucho más. Y bueno, pues vamos. And maybe, just maybe, we could sit in the shower.